semana los astros seguramente nos deparan puras cosas, pues muy buenas. Y algo también bueno es saber nuestra compatibilidad zodiacal. Por eso esta mañana Ramsés Vidente nos tiene los horóscopos semanales. Así que vamos a escucharlo. Eso, familia, con la buena vibra de tu familia, sale el sol, te mandamos a todas las personas que nos están viendo lluvia de bendiciones. Y arrancamos con los horóscopos de esta semana. Para ti, querido Aries, la armonía, tranquilidad, respira profundo, toca una campana, algo en una hoja blanca, vas a escribir siete cosas, siete decretos que tú quieras realizar en esta semana y lo vas a llevar. Acabo, te invito a que prendas una veladora blanca para iluminar tu hogar de una luz de Dios. Tu compatibilidad es con el signo de Cáncer y Capricornio, ¿ok? Vámonos contigo, querido Tauro. Tauro, me marca mucho la oración respondida. Si ya falleció algún familiar o Dios, o tú le prendes una veladora o estás haciendo una petición de tener familia, un bebé, un trabajo, un carro, ojo, porque se te va a dar esa oportunidad, así que hay que aprender a agradecer. No solamente hay que hablar para pedir, sino también hay que decir gracias Dios, gracias mamá por esta gran oportunidad que me estás dando. Compatibilidad, Virgo y Piscis. Vámonos contigo, querido Géminis, el perdón. Señores, esta semana para ti, querido Géminis, quiero que aprendas a pedir perdón. A pedir perdón por las familias, a las personas que se acercan a pedir perdón. Muchachos, todas las personas que estamos aquí, hay que aprender a pedir perdón y también a aceptar el perdón de las personas. Compatibilidad, Géminis y Sagitario. Vamos contigo, querido Cáncer, me marca el estudio. Algo muy importante. Si tú quieres estudiar inglés, quieres estudiar algo en esta semana, hay que concretarlo. O quieres estudiar computadora, quieres hacer algo, hazlo. Es el momento. Recuerda que todos los días sale la oportunidad de hacer algo nuevo. Llévalo en esta semana. A lo mejor vas a estar a prueba dentro de tu trabajo y te van a estar dando un curso. Compatibilidad, Escorpión y Tauro. Vámonos contigo, querido Leo. Las amistades. A veces las amistades no solamente piden dinero, también piden algún consejo. Hay que aprender a escuchar a las amistades. Todas las personas que están aquí tenemos que aprender a escuchar cuando necesitan un favor. Compatibilidad para ti, querido, es Aries y Libra. Vámonos contigo, querido Virgo. Me sale muy marcado la sanación. Ahorita estamos viviendo en el mundo una pandemia. Todo está aquí, señores. Concreta, piensa, analiza, que todo va a pasar a favor de nosotros y que Dios en tu hogar pasa por algo todo. Así que decretemos hoy, no va a pasar nada, vamos a estar bien. Y si nos enfermamos, vamos a salir de esto, porque México es eso, siempre positivos. Compatibilidad, Leo y Acuario. Vámonos contigo, querido Libra. Me sale muy marcado la intención. Las intenciones de ir al gimnasio, de hacer ejercicio, de estudiar, de hacer dieta. Es momento para ti de hacer ejercicio o de cuidar tu cuerpo. Compatibilidad, Capricornio y Cáncer. Vámonos contigo, querido Escorpión. Los sueños, señales, subliminales, mensajes de yabú. Escucha. La pregunta tú dices, dame una señal si tengo que andar con esta persona. Dame una señal si yo voy a andar con esta persona. Dame una señal si voy a tener esa propuesta de trabajo. Escucha tus sueños, pon al lado de tu cama un vaso con agua porque eso te va a dar un mensaje en tus sueños. Compatibilidad, Capricornio y Cáncer. Para ti, querido Sagitario, me marca serenidad. No explotes, no te enojes. Pum, pum, toca la puerta. ¿Quién es? No, tranquilo. Respira. Siente el mundo, todos estamos muy, muy presionados, sereno, tranquilo, dirían por ahí, sereno, moreno, tranquilo, relajado. En el trabajo, si hay problemas, se van a solucionar, igual las ventas van a llegar como tú quieres. Compatibilidad para ti, querido Virgo y Piscis, es la compatibilidad, ¿ok? Vámonos contigo, Capricornio. Capricornio, la naturaleza, te recomiendo salir a tu jardín. Pero tú me vas a decir, Ramsés, yo no tengo jardín. Sal al bosque, sal al patio, a donde tú puedas, sal a correr. Necesitas depurar tu energía alrededor tuyo, respirar aire limpio, sal de hacer todos los días lo mismo. Compatibilidad, Géminis y Sagitario. Para ti, querido Acuario, Acuario, San Miguel Arcángel, cuidado con tu carro. Si no está arrancando bien, hay que llevarlo cambiado a cierta afinación o si traes algún detallito en cuestión de la llanta. Tú me vas a decir, Rancés, yo no tengo carro. Ojo al vehículo donde tú te subas. Hay que ponerse el cinturón o hay que cuidarse, señor. No hay que bajar la guardia. Compatibilidad, Escorpión y Tauro. Vámonos contigo, querido Piscis. Piscis, las señales, Dios, mensajes subliminales, señales de Dios.
llegas a un lugar y te dicen bienvenido, vas a tener tu trabajo, vas a estar a prueba 3 semanas, ten cuidado, no abras la boca porque te pueden correr, no seas tan confianzudo porque ese es tu problema. Compatibilidad es Libra y Aries. Yo soy Ramsés Vidente, el creador de tu futuro, y te recuerdo que de parte de toda la familia de Sal el Sol, Dios me los bendiga, lluvia de bendiciones, y que entre tú y Dios solamente hay un pequeño paso, la oración, y que cada mañana sale el sol.